La zanahoria, 5.75 el kilo. Yo no comía zanahoria. El kilo de durazno, 30 australes el... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ah, señor. ¿A dónde vamos a parar? Esto va a parar en Indifrunde di Jäger. Registro civil. Pero qué impudicia, qué vergüenza. Y hacerlo aquí, en nuestro banco. Ah, pero yo lo he hecho, ¿eh? Oiga, joven. ¡Joven! ¡Joven! ¡Eh, joven! ¡Joven! Está sordo. No. ¡Claro! Porque el señor tener duro indifrunde di Jäger. ¡Oído! ¡Saludos, muchacho! ¿Cómo está, extranjero? ¡Hola! ¿Qué hace, extranjero? ¿Qué tal? Mire, ¿qué me dice? ¿Qué me dice de esto? A la Madonna. Hay que hacer algo. Sí, traemos un matafuego, llamamos a los bomberos voluntarios de las bocas. Boca, Jiménez, un solo corazón. Boca, Jiménez, un solo corazón. ¡Qué ignorancia supina! Por lo menos busquen en la rima. Esa es la contra que tiene el doctor Patilla, ¿ves? No rima con nada. En cambio, con el general era otra cosa. Pero rimaba con todo, viejo. Con emoción, con canción, con estación, con camión, con polución, todo. Algo serio. Pero yo le encontré los otros días la rima a Menem, ¿no? Pero si la llego a decir acá, sabe que vamos todo el carro. ¿Y esto qué? Hablando de rima, este sí que la rima, ¿eh? ¿Qué me parece? ¿Y hacerlo aquí? Ah, no, yo lo mando a la comisaría. Así, de que allá va a estar más cómodo. ¡No! Vamos a poner coto a tanta inmoralidad, ludibrio y mácula de casta. Esta plaza que está llena de púberes, de niños. Claro. Claro, están todos llenos de púber acá. Ahora sabes qué pasar, ¿no? Sí. Qué nenitos, mirar esto y después hacer y disfrute de llegue. Comentario. Dígame, y nos vamos a. Aguante. A quedar así. Sí. Sin hacer nada. No, déjelo por mi cuenta que va a ver enseguida como yo. ¡Sí! ¿Qué? Don Gamil. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer, don Gamil? ¿Qué vas a hacer? Nada, le voy a preguntar por quién votan el 14 de mayo. Si votan por el doctor Menem, hay que dejarlo. Porque la muchachada se tiene de divertir. Ahora, si llegan a votar por la contra, le doy un fierrazo a cada uno por inmoral. Eso es lo que tienen ustedes. La prepotencia. Ah, no. El abandonamiento. No los aguanto ustedes. No los aguanto. Bueno. Tía. ¿Cómo gritar? Bueno, no me agarre. Date tranquilo. Pero no me haga así que me pone nervioso. Toselli. Amate, se pone así porque no es canchera, no es piola. No. Escúchame. Sí. Si él tuviera la campaña que tengo hecho yo. Reíste de la del desierto, ¿no? Porque yo trabajaba de municipal. Sí, ¿no? Y me jubilé de municipal. Sí. Ajá. Con 10 años de motorman que no me lo reconozco. Yo trabajaba. Cuando trabajaba, yo trabajaba en la zona de donde está la estatua de Garibaldi, a la Plaza Italia. Allá en aquella época se trabajaba. Sí, porque no. Ahora está todo, se hace con motor. Y antes todo se hacía a caballo. Sí. Y usted sabe cómo son los caballos. Como la samba. Un bollito aquí, otro más allá. Es decir, que el caballo de Garibaldi de bronce, ¿no? Sí. Larga los bollitos de bronce. Sí, y yo, escúchame. Entre bollito y bollito, no había domésticas que se me aguantaran. ¡Ah! ¡Qué bronca me dan los tanos mentirosos! ¡Vamos a mentir! ¡Mentirosos! ¡Ustedes son mentirosos! ¡Qué mina ni qué cosa! ¡Mentiroso yo! ¿A dónde lo encontraste escrito esto? ¿Sabés de dónde soy yo? Sí, ¿de dónde? De donde salen los Latin Lover. No, y en eso tiene razón. Yo soy igual.
¿Yo acaso una farda de una villa miseria? No se me escapa, le doy un pierrazo y seguí. Escuchame, don Gamilo. Sí, querido. Te diga una cosa. Sí. Es el día de hoy que la Filomena me dice, ¡basta, Nicola! ¡Qué mentira! Estoy hecho un botrillo de 20 años. Che, tranquero. ¿Qué? Y vos, ¿cómo andás para...? A mí fallar en difrunde de fiesta. Memoria. Mujer mía, decir que ya no cantar chingolo. Hola, hola, hola. Bueno, niño, cuidado, no tirar piedras, portarse bien. Cuidado, no le pegues a ese señor, hombre. Vamos. Lo está imitando a Maradona. Oiga, don Marcelino, ¿qué trae ahí? No son las pelotas de mi nieto. ¿Qué? Las pelotas de mi nieto, se las saqué porque... Se las saqué porque... ¿Por qué se las saqué? Sí, señor, y debe ser para que no se caiga. Porque imagínese, con semejante pelota abajo el brazo, pobrecito no puede ni correr. Yo no aguanto nada. Vamos a expulsar a estos intrusos. Vamos a hacer, sí. Vamos a expulsar. ¿Cómo? Como siempre. Escúchame, tengo un método. Sí, a ver, ¿cómo? Estate chito. Siéntese. Arriba. Arriba. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué hacen? ¡Viejo reblandecido! ¡Ese viejo reblandecido! ¡Reblandecido la pelinola! ¡No te si agarraba hace 40 años, te voy a dar reblandecido, ya vos. Hace 40 años te voy a dar reblandecido, ya vos. Si no, preguntale a la críspula, si no. Perdóneme esto, don Casildo. Sí. Te habló de la críspula, pero sí. ¿La señora críspula no ha fallecido? Sí, señor. ¿Ah? Pero que le preguntara hace 40 años. Va a ver. Ah, antes de fallecer. Pobre críspula. Qué mujer la críspula. Pata para todo, vea. Recuerdo que... Una tarde me hizo una tortilla, la quemó, ¿no? La quemó. Y yo entonces, lógicamente, le di con el fierro. Ella no dijo nada, porque era una lady la críspula, ¿no? Ahora resulta que a la noche, cuando yo estaba apolillando, ella estaba planchando la pieza, con esa plancha de carbón que había antes, ¿eh? Sí, sí. Bien caliente. Me miró y me la puso... ¡Ay, me la puse! La verdad, estuve 3 meses caminando como los convoy, con la pierna abierta. Pero eso sí, ¿eh? Era una santa la finada. ¡Qué mujer la finada! Bueno, niño, cuidado, hombre. Cuidado que te puedes caer. No, ¿qué se va a caer? Es inteligentísimo. Este niño es el más inteligente del mundo. Usted no lo van a creer lo que digo, dirán que soy un médico fanfarrón. Pero no, ¿qué vamos a decir? ¿Sabe usted que al año ya leía? ¿Al año? Sí, señor. ¿Y qué leía al año? No sé porque no hablaba. Ah, no hablaba. Pero yo veía que leía. No sabía. ¿Sí, señor? Ay, él leía. Ay, el niente del Mastín de Guega llega para Mendoza. El nenito de... Sí, escucha, qué inteligente tu nietito. Y el nene de la nenita mía. Ese chique sí que es inteligente. Ese chique tiene el intelecto, la lumbrera que es ese chico. Ah, sí. El conocimiento que tiene ese chico. Ajá. Conoce toda la mala palabra. Este diga, Este diga, hay alguna que ni yo la conozco. ¿Sí? ¿Qué edad tiene? 4 años. Ma, ese chique se hace todo solo. Se peina solo, se lava solo, come solo, va... Solo. No aguanto a los abuelos gagás. Yo también me hago todo solo. Bueno. Y no lo cuento a nadie. ¿Qué quiere que le diga? La vergüenza. No contar a nadie, contar a nada más que a nosotros. Sí. Ahora yo preguntar una cosa, señor Licorio. ¿Por qué no casar usted? ¿Eh? Claro, tener mujer suya en su casa
y hacer indifrunde de lleguen comida. ¿Casarme? Pero usted está loco. No me puedo mantener yo y voy a mantener una mujer. Usted sabe muy bien cuánto ganan los jubilados, ¿no? Sí, ahí está. 3.300. Ahí está. Hay que votar, doctor Patilla, muchacho. Ahí está. Porque ahí vamos a cobrar todo en dólares. ¡Dolores! 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 ¡Dolores vamos a cobrar! No vamos a cobrar, pero lo vamos a cobrar igual. Y no vamos a tener que reforzar los bolsillos, porque no van a dar abasto con la guita. Sí. Y vamos a tener un cero. ¿Y qué solo? ¿Cero? Es un cero kilómetro todo. Ahí está. Boca y vene, un solo. ¡No, no, no! ¡No cacaré tanto que no van a ganar! ¿Qué? ¡No van a ganar! ¿Ah, sí? ¿No vamos a ganar? Bueno. A ver, ¿qué dice la apuesta? ¿Qué cuesta? La apuesta. A ver si somos más o no somos más. La cantidad no significa calidad. Tiene que existir el voto calificativo. Por ejemplo, no es lo mismo que vote, ¿cómo se mete del corazón? Favaloro. Que un Juanito cualunque. Claro, por no eso hacían bien los conservadores. No es lo mismo tubérculo que ver tu cuna. ¡Ordinario! Por eso es lo que es un ordinario. Por eso los conservadores, en la época de Barcelona y Fresco, venía alguien a votar y dice, vení para votar, trae la libreta. Sí. Y volvé mañana, ya votaste por el doctor. Claro, eso es. Claro, por el doctor. Por el doctor Mene. Ahí está, por el doctor Mene. Y hablando de voto, don Nicolás, ¿usted por quién vota? Don Gamil, yo me tengo que guiar para la nenita mía. Ah, ¿sí? Ella me aconseja que yo sigo lo que ella dice, porque la nenita dice que Mene parece el Chapulín Colorado. Qué bien. ¿Y Angelote qué parece? ¿Qué parece? Antiojito parece. Ah. Tiene una cara gaita que se muere. Angelote de gaita. Mire, yo le voy a dar a este. ¿Cómo se llama? El que descubrió Buenos Aires. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Alzo Garay. ¿Qué dije yo? Alzo Garay, que descubrió Buenos Aires. No sea bestia. Es un ignaro usted. El que fundó Buenos Aires fue Garay. Bueno, Garay, eso es lo que fundó. Porque mis hijos le van a poner a él. Y yo también se los voy a poner. Porque, bueno, él dice que arregla todo. Este hombre. Sí, arregla todo, sí. ¿Y por qué no arregló todo cuando inventó el invierno? Hacía mucho frío. Cambio con Mene, no. Con Mene, muchachos, se viene el salariazo. Vamos a dar todo en la abundancia. Vamos a vivir sin laburar. Mene, busca un solo corazón. Y si no quiere largar la guita, sabe lo que hago yo. Caso un fierro y entro a dar. ¡Ay, qué la pelota de Mene! ¡Ay! Tomá, la pelota del nieto. Con la artrosis que tengo me viene a golpear la pierna, qué animal. Tranquilízate. Sí, claro que sí. Digo yo una cosa, pregunta. ¿Mujer mía sabe qué decir? ¿Qué? Que ganar, quien bajar la inflación. Ah, sí. Sí. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Pero no me diga, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Sabe cuánto cuesta ahora una ensaladita? ¿Una ensaladita cualquiera? ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿La lechuga cuánto cuesta? La lechuga, un dólar. Sí, señor. Un dólar en kilo cuesta. Sí, señor. Tenga razón, Toselli. Por eso nosotros que en casa tenemos dos canarios, lo acostumbramos a comer brócoli. Por eso, muchachos. Hay que volver a los tiempos de antes, cuando estaba el general. ¡Mi general! ¡Qué grandes son! Eso era lindo. Yo me acuerdo que laburaba en los ferrocarriles, ¿no? Sí, ya lo vi. Vía y obra. Y los ferrocarriles nuestros era, ¿no? Sí, ya veo. Recuerdo que llegaba tempranito, yo a las 7 de la mañana con los demás muchachos. A las 7:30 ya estábamos tomando mate con pan con grasa. Charlábamos, quítame allá esas pajas y de repente ya se hacían las 10:30 de la mañana, ya había que poner el asadito. Poníamos el asadito, a las 12:30 comíamos todo, chupábamos bien.
Después a dormir la siesta. Dormí la siesta, ¿no? Después nos levantábamos, tomábamos el 5 o'clock tea. Era muy buscado, sí. Y entonces después nos íbamos a casa. Ya era hora. No volvíamos. Cansado, pero descontento. Dígame una cosa, pedazo de animal. ¿Qué? ¿Cansado de qué si no trabajaba? ¿Sabe cuánto pierde el ferrocarril por día? ¿Qué? $1,000,000. Y la culpa la tienen ustedes. Ah, me va a sacar ustedes a mí. ¿Ustedes la culpa? Bate, calmate. Escúchame, no hay que quejarse tanto. No hay que quejarse tanto. $1,000,000. ¿Sabe por qué? Porque la cosa está en la cara, sí. Ah, pero acá ninguno se muera de hambre, ¿eh? Eso sí. Momentito, porque yo te digo una cosa, nosotros en casa tenemos la nenita que está chica, está benedetta de Jesucristo. Ella, per más cara que esté todo, cuando sale a hacer la compra, siempre algo de arriba se trae. ¿Te cuento, extranjero? O sea, el carnicero no le cobra. El panadero no le cobra. El verdulero no le cobra. Claro. Ninita suya tener indifrunde di llegue. Carnet de crédito. Ay, esto sí, esta tarjeta de crédito nos ha matado. Yo tenía almacén, fiábamos la libreta, ¿se acuerda esa libreta negra? Eso. Bueno, pero ahora los supermercados nos han liquidado. Jiménez. Un solo corazón. Don Camillo. ¿Qué? ¿A dónde lo encontraste escrito eso de boca e menen? ¿Y cómo? Si ¡ma de... no, qué boca! ¡Menen! ¡E derivere! ¡No! ¡E derivere menen! ¡No se lo puedo creer! Yo voy a tener que hablar con el hombre, ¿no? ¿Sabe por qué? ¿Cómo? ¿Peronista y millonario? ¡Never! ¡A la Madonna! ¡Qué impudicia! ¡Qué impudicia! ¡Mire las minifaldas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué barba! ¿Qué mirar? No veo nada. Extranjero. Me parece que lo hizo a propósito. Porque venía de allá, me estaba reloqueando a mí. Paisaje de Catamarca con mi distinto. No sea así, oiga, vamos, sin público. Está bien. Y yo que no traje los lentes de mirar de lejos. Con Nicola, haga una cosa. Arrime la chata a ver si le da de lo que tiene. ¿Y yo dónde me quedé? A ver. Le voy a hacer el abuso de Reinaldo Andrés. ¡Cochabo! Muchachita. ¿No te gustaría compartir la tarde conmigo? Ay, me encantaría. Pero yo cuido criaturas, no cuido abuelito. Tengo una tía de 75 años que se puede ocupar de usted. ¿Por qué no me da su teléfono, abuelo? Es que no tengo teléfono. Pues, chao, Nono. La punta de un alfiler. ¿Cómo le fue, hombre? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Me dije que esta tarde no puede. Me pidió el tubo. ¿Sí? Me dijo, dame el tubo. Escucha, a esta altura del partido, yo le voy a hacer siempre fiel a la Filomena. Calle, ¿sabe lo que sucede? Un charlatán, un mentiroso. Señorita. Señora. Bueno, señora, mire, yo vengo por un asunto que... ¿Por qué? Ponme fila, señor, ponme fila. ¿Cómo fila si no hay nadie?
Y bueno, alguno tiene que empezar la fila, empiecen los tres. No, señorita. Es que usted me tiene que atender hace media hora que estoy aquí. ¿Y qué quiere? Yo hace 20 años que estoy aquí y no le digo nada a nadie. Ponme fila, señora. Pero por favor, ponme fila, señora, ahí, donde está la línea. Pero es que no hay... Después lo vamos a llamar. ¡Coca! ¡Coca! ¡Susi! ¡Che, paremos que se nos rayó el saludo! ¡Ay, pero déjame que te mire qué bien que está! ¡Qué barba! ¡Estás barba, la nena! Vos también está más delgada. ¿Te parece? No, debe ser por las vacaciones. Pero generalmente, viste que en las vacaciones uno engorda. Sí, claro, engorda si se la pasa bien y está contenta, ¿no? Pero con lo que yo pasé, querida... ¿Qué te pasó? ¿Qué me va a pasar? Me pasó de todo. ¿Qué? ¿Sabes con quién fui a veranear? Yo, no, con la víbora. No me digas que te enroscaste vos sola la víbora. Vos reíte porque no es un asunto tuyo, pero yo te digo que fui con la víbora. La víbora es mi nuera, ¿te acordás? Sí, pero ¿cómo? No te habías arreglado con ella. ¿Pero qué te arreglas lo mismo? Pero te arreglas un día. Al día siguiente, pues, de nuevo, y qué sé yo cuánto. Mira, hablar con él es inútil. Es como si le tirara margaritas a los chanchos, nena. ¡Qué horror! Atendé, dale, atendé. Ay, bueno, sí, después ya tenías vos al lado. Señora. Señorita, ¿qué quiere decir? Y bueno, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué le pasa? Yo vengo por un trámite de hace 3 meses que lo inicié, ¿no? Sí. Fíjese, quiero que me diga... Señor, ¿usted otra vez? ¿No le dije que vaya a la fila? No, ¿sabe qué pasa? Es que pedí permiso en el trabajo. Me dieron una hora, señorita. Mal hecho. La próxima vez pida 3 horas. Pero es que, escúcheme, es solamente un ratito que me tiene que dar... Ya lo llamaremos, señor. Bueno, sí. ¿Qué pasó al final? Ay, no, mira, querida, estoy viendo esto y pienso, ¿no? Y reflexiono que nosotras, las empleadas que atendemos al público, somos como payasos. Tenemos que sonreír por fuera y lloramos por dentro. Tienes razón, pero realmente me vas a hacer llorar. Eso parece una novela de Migré. Ah, hablando de Migré. Mira, si yo le llego a contar mi vida a Migré, hace una novela que, mira, chorrean lágrimas por todos los... Por favor, Coca, qué amargura. Contame, ¿qué te pasó? Ay, ¿qué me pasó? Bueno, te lo voy a contar. ¿Te acordás que en noviembre yo había pedido en el sindicato para que me dieran para el hotel para ir a Córdoba para pasar las vacaciones? Sí, bueno. Pasó. Madre, al fin, pensando en el hijo, buena como soy, le pedí para él. Le pedí para él. Para el nieto, para ella también. Para todos juntos. Ay, como los Campanelli. No. Qué linda que la familia unida. Ay, qué lindo. Me encanta. Mira, yo nena, no me lo perdí hace poco. No es los Campanelli, mi familia. Pero era lindo. No era los Campanelli, tenía música ni nada de italiano. Y te explico que, mira, es una hiena. Es lo único que te puedo decir. Pero es una hiena, porque cuando traje todo, ella dijo que no, que ella no quería ir a Córdoba, que ella quería, a ella le gustaba el mar. No me digas que perdiste todo lo que pagaste, Coca, que me muero. Todo, sí, te digo que lo perdí todo. Porque imagínate que uno en el hotel así del sindicato será mucho más barato. Sí, no. Más barato que en casa. Sí, más barato. Entonces yo se lo dije a mi chico, que es mi hijo, es mi propia sangre. Lo he tenido yo de mis entrañas. ¿Y vos te parece que él me escucha, que soy la madre, la santa madre que le dio el ser? No, la escucha a ella. Ay, a ella, que es una loca, le da siempre a ella la razón. ¿Sabés qué pasa? Esas son las ingratitudes de los hijos. Sí. Por eso yo, solterita querida, no. Oh, yo en mi casa con mi gatita Frufru, que no me lleva la contra para nada. Con mi televisor, que lo prendo, lo pongo en el canal que quiero y veo lo que se me da la gana. Sí. Te digo. Y a la hora que quieras, no, porque si hay corte, querida, no lo podés ver, ¿no? Un inconveniente este, ¿no? Bueno, y entonces... ¿De qué te estoy contando de mi hijo? Te he hecho babieca. Te he hecho babieca por esa loca. Por esa loca que tiene de mujer. ¿Qué le pasa? Y porque le da la razón en todo. Siempre tiene la razón ella. Decime, Coca, ¿no lo tendrá engualichado? ¿Vos te... ¿Querés que te diga? ¿Te parece? Le ha dado gualicho, te juro. ¿Alguna cosa íntima? Yo te digo que tengo una prima que el marido andaba muy de picos pardos así con una viuda. ¿Y? ¿Sabes qué hizo mi prima? ¿Qué hizo? Se fue a ver una señora. ¿A la señora esa ahí? Y llevó un calzoncillo usado de... Santo remedio. Coca, santo remedio con el calzoncillo. Ay, nena, dame la dirección. Porque mira, ahora que vos me decís, una nunca puede saber si tiene que usar el calzoncillo. Tiene que tener contacto, ¿eh? Ah, contacto. Tiene que haber...
Contactado. Contactado. No, no, ah, sí, claro, con su esencia natural. Señorita, por favor, me atienden, por favor. ¿Qué le pasa? Bueno, espérese, yo que tengo una letra. Ay, ¿sabes? ¿Sabe? Ah, digo, es cierto, todo sí, usted, ¿sabes? Que la confianza. Pero vos sabés lo que hizo, lo que hizo el niño. Bueno, ¿qué pasó al final? Contame, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué pasó? Mira, alquiló Mar del Plata la casa. No. Sí, pobrecito, bueno, se sacrificó. Alquiló la casa en Mar del Plata para que fuéramos todos. ¿Se le ablandó, bueno? ¿Qué, a quién se le ablandó? A tu hijo, digo, qué sé yo, el alma, ¿no? Porque sí, que vos habías gastado tanto. Bueno, ¿y qué? Entonces lo pasaste bárbaro. ¿Qué no, dijo tu marido? ¿Mi marido qué marido? Bueno, pero... Escúchame. ¿Mi marido opinar? ¿Cuándo opina mi marido? Mi marido no opina nada. ¿Va? ¿Dónde vamos? Se acabó. Bueno, entonces lo pasaste bien. ¿Lo pasaste bien? ¿Vos te pensás que lo pasé bien? No, que yo pienso, cuando yo pienso en el sacrificio que hizo ese pobre hijo mío para alquilar esa casa. ¿Vos te imaginás ese caserón? Para poder pagarlo, ese chico ha dejado hasta de fumar, te digo. Mira, no ha podido ni fumar siquiera. Pero tu hijo no fuma. Ah, no fuma, sí, no, tenés razón, no fuma. Pero escuchá, pero Coca, cuando uno está así con esa desesperanza y todo eso, ¿no le da ganas de fumarse un pucho? Sí. Bueno, no lo pudo. Además, no lo pudo porque tenía un centavo, no se va a poner a fumar las polillas del piso. Tenés razón, mira que te digo, porque por ahí les agarra. Yo, con la plata del veraneo, ¿sabes qué hice? Me hice pintar el departamento dos veces. ¿Por qué dos veces? ¿Porque te lo pintaron mal? No, me lo pintaron bien, pero no sabés lo que era el pintor. Sí, contame, nena. Una mezcla de Kerdaglas con qué sé yo, con Alalato. Pero son todos antiguos, nena. Eran los que valían, querida, ¿qué querés? Con la chamuchina de ahora, mejor sí, claro, no te quedas soltera. ¿Y? Bueno, ¿y qué? Nada. ¿Y pasó qué? ¿Algo? ¿Pasó algo? No, no pasó nada. No, no pasó nada. Lo que pasa es que hablo bajo. No pasó nada porque... Porque el último día, ¿sabe qué me hizo? Se vino con la mujer y el hijo. ¿Qué? ¿Sabés cómo lo saqué, no? Carpiendo lo saqué. Pero claro. Bueno, ¿y tu hijo qué pasó al final? Contame, ¿qué pasó con la cosa? ¿Qué dice que gastían en la playa? Cuando llegué, bueno, cuando ¿fueron llegamos a la plaza? Casa. Cuando, porque te tengo que contar cuando llegamos a la casa. Sí, bueno, cuando llegamos a la casa, ella entró corriendo como una loca. Sí. ¿Y sabes lo que hizo? Agarró el mejor dormitorio que había, que tenía baño adentro. No te puedo. ¿Y vos cuando tenías ganas de ir al baño o que pedía permiso en el mercadito de la esquina? No. ¿Qué iba a hacer? Caminaba. Caminaba. ¿Qué? ¿Porque había otro baño? Sí, más lejos. Ah, sí. Como ahí ya. Se cuadra, pero... Te cuento lo que hacía la noche ella. ¿Qué hacía la noche? Ay, mira, cerraba la puerta del dormitorio para que yo no escuchara. No te puedo. Sí, podeme. Bueno, pero... ¿Sabes qué? Vos tenés que comprender, Coca, que es una parejita joven que de repente les agarra que se esos momentos, sí, ¿viste? Pero que secreto no, no con la sé... santa madre que le dio el ser de las entrañas de las arterias que le pasan por la sangre. Por favor, querida. Y, bueno. Ahí no termina la agresión, ¿eh? A la mañana se iba a la playa. No. Ella con mi hijo y con el nieto. Los más pan. Yo no iba. ¿Y yo qué voy a ir a la playa? Yo me quedaba en casa cocinando, amasando como loca y qué sé yo cuándo. Sí, ella sabe lo que me decía, toda cínica. Me decía, Coca, ¿no vas a venir a la playa? Mirá, las falsas. ¿Y qué voy a ir a la playa? Si yo me voy, ¿quién hace la comida? Y si no hay comida, si yo no cocinaba, sabe lo que hacía, me echaba de la casa. ¿Qué compraban hecha la comida, Coca? Sí, ¿por qué? Porque yo nací estúpida, nena. Yo nací estúpida y voy a morir estúpida. También lo hacía para que mi nene ahorrara también, ¿sí? Para que no gastara tanto, pobrecito. ¿Pero sabes lo que hacía? No. La sinvergüenza llenuda esa. No me comía nada. Me lo despreciaba, me lo dejaba todo así. Y mirá, yo le hacía unas comidas bárbaras. Mirá, le hacía polenta, tallarín, poroto. Todas estas cosas así que te dan bastante vitamina, ¿no? Todo pasa. Pasta, especialmente pasta, añoloto y todo eso. ¿No le gustaba? No, no, que no le va a gustar. Ella me lo hacía a propósito. Me tiraba así como pataditas, así como diciéndome, ay, lo que pasa es que no tengo ganas porque tengo miedo de engordar. Ay, Coca, por Dios, no me digas que tiraban toda esa comida, que me muero. ¿Qué? ¿Tirar la comida? La gracia de Dios, estás loca, ¿no? Se la hacía comer a mi marido. Bueno, la vida está hecho un chancho. Está hecho un chancho. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, quiero ver al jefe. Está ocupado, señorita. Está en una reunión. Por favor, haga fila. Dele mi tarjeta. Dele mi tarjeta. Soy la esposa del director general. Ah.
Seguro que ya se desocupó. Por favor, por acá, señora. Adelante, disculpe, ¿no? Señorita, señorita, señora, por favor, atiéndanme, por favor. Y deje la solicitud, vuelva al mes que viene, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Un mes para darme un dato? ¿Y para qué tiene la computadora, señora? No me hagan poner nerviosa. ¿Qué sé yo? Pregúntele a ella, que para eso es la computer. Señorita computer, mire, necesito un dato insignificante. Y me dicen que tengo que esperar un mes, tengo que esperar, señorita. Sí, señor, si le dijeron, ¿sabe qué pasa? Tiene que comprender, todo trámite lleva su tiempo normal. ¿Un mes es normal? ¿Con computadora y todo? Entonces, ¿para qué la tienen, señorita? Eso es lo que le pregunto yo. ¿Para qué la tienen? Y a mí me pregunta, ¿qué sé yo? Si yo no la compré. Ya se lo di el papel, señorita, bueno, pero hace nada. Está bien, ya deja el papel y después usted vuelve. Señor, usted tiene que entender que tenemos mucha tarea. Sí, mucha tarea. Sí, con la palabrita, ¿no? Sin agresividad. Yo voy a esperar un poquito está más. Trabajando, sí, ya veo cómo están trabajando, señorita. Sin agresividad. Yo aguanto, señorita. Tranquila. ¿Qué? ¿Era la mujer del ministro? Chico. Era. ¿Te digo una cosa? Sí. Yo creo que Coroto, el jefe, sí. El 15 de mayo, ¡wow! Vuela. Pero, ¿cómo? Pero justamente estaba hablando con esta y la mujer no sabe cómo miró, no tenés idea. Y bueno, nosotros nos hicimos a redes. Seguro. Sí. Déjame verte que todavía no te vi. ¡Qué lindo! ¿Qué te hiciste en el pelo? Los claritos. ¡Ay, qué rica! ¿Viste a veranear alguna parte, no? La loca, la azotea, nena. No, más vale sola que mal acompañada. Vamos, a mí no me va. No digas eso. No, querida. Lucy, vos no podés vivir la vida sola. Vos te tenés que casar. Y yo te voy a encontrar un novio. Mira, mi marido tiene un primo. Ese primo se quedó viudo. Sí. Y tiene 58 años. Y está bárbaro. Está bárbaro. Sí. Dime qué me importa. ¿Cómo? ¿Para qué quiere que me case? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué se casan todos? ¿Qué sé yo? ¿Y yo qué sé? ¿Para qué? ¿Para hacer la fregona? ¿Para lavar? ¿Para planchar? ¿Para qué? ¿Para darle la comida al mano? No, bueno, sí. Pues tú tenés razón. ¿Crees que te digo una cosa? Los maridos para lo único que sirve es para el invierno. Para que te calienten los pies. Porque uno tiene los pies fríos, se los pone ahí y se descalienta. Yo no sé. Yo no me explico por qué, nunca lo supe, darme idea, ¿no? ¿Por qué los hombres tienen siempre los pies calientes? ¿Vos sabés? Ah, yo qué sé, yo arreglo con la bolsa, querida. El día que se te pinche, no sé qué vas a hacer. Tengo el porrón de barro, tomate, bromé. Sí. ¿Te acordás del porrón? No, yo tranquilita, querida, yo me arreglo mejor, solita, me meto en la cama... Me veo la televisión, como en la cama, con la gatita al lado. Veo la... ¡Ay, no te conté que me compré la casetera! ¡La casetera! Sí. ¡Qué bárbaro! Me veo todas las películas. ¿Viste esas películas que... De Walt Disney. Que en televisión... ¿Viste? Estas que en televisión no las pasan y si las pasan, te las cortan todas las partes más interesantes. Ya sé. Yo las veo enteritas. Ya sé la que son. Pornográficas. No, son eróticas, ¿sí? No, ¿sabes la que vi anoche? Coca, te morí. Contame. No pude dormir en... No pudiste dormir, contame, pero si no sos mala. Contame, ay madre, contame así yo no la alquilo. Bueno, te cuento rápidamente. Bueno, pero contámela que... bien, ¿eh? Con todo, era una muchacha, ¿viste? Sí. Ella, que había quedado viuda, joven, linda, exuberante, toda, ¿viste? Como ponen la... Claro. Y entonces había quedado viuda, el marido era marino. Sí. Y había muerto en el barco. Barco. Y ella no cree que el hombre haya muerto de muerte, ¿viste? Así espontánea. Natural, como le dicen, no. No. Ella piensa que lo asesinaron. ¿Y qué hace esta mujer en su desesperación? ¿Qué hace? Contame. ¿Qué hace? Se viste de marinero y se engancha en el barco. ¡Ay, Coca! ¿Sí? Las cosas que pasan en ese barco, ¿qué no sabes? 20 tripulantes de eso, ¿viste? Que a mí se me ponía la piel de gallina. La gata mía, te juro, hacía... Loca la gata cuando veía a esos marineros que... Bueno, no le digas más, en celo la gata. No, qué sé yo. Yo no me podía ocupar de ella, me ocupaba de mí, gracias. Bueno, te sigo contando. Entonces, pasa de todo en ese barco. Porque una tormenta, vos no sabés, todo que se caía, todo que las vilas, todo. Y andaba toda esta mujer pobre, tenía que trabajar como ellos. Claro. Si no, se iban a vivir. Claro. ¿Y qué pasa?
¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Se rompe el timón. ¿Se rompe el timón? Un mes. Justo el timón, date. Un mes a la deriva. A la deriva. Totalmente. Viste que iban para un lado, para el otro, que como de gira. ¿Y qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa? Se le rompe la blusa. Error. No te cuento, los marineros. Coca era, bueno, espeluznante. Yo cada vez levantaba más presión porque la angustia de ver que a esa mujer que le ponía pasar. Y entran a correr. ¿A correr? Para el palo mayor, para arriba, para abajo. Ella era ágil, pero, viste, la blusa no se la podía tocar. Claro. Logra encerrarse en el camarote. Sí. Cierra con doble llave, pero no sabe lo que eran estos tipos y un mes a la deriva era... ¡Ah! Oh, si nomás con el codo lo abrió uno. No, no sabe. ¿Con qué lo abrió la puerta? No lo sé. No, no, te pregunto tampoco. La Coca era realmente espeluznante. Porque uno ni vio, pero era algo así como... ¡Bum! Sí. Bueno, ella empezó a correr. ¿A correr? Y bueno, te imaginas, todos. ¿La alcanzaron? Sí, la alcanzaron. Pero... todos, cada uno en un lugar diferente. Si no, sería muy aburrido, claro. ¿Viste? Todo ahí haciendo fila. Ay, Coca, lo que hemos... Bueno, ¿y cómo terminó? ¿Cómo terminó? Bueno, terminó que al final, ¿viste? Todo ya, cada uno en lo suyo, llegaron a puerto. Sí. Y ella, bueno, ella se resigna ahí a no haber averiguado nada, pero recapacita y en un gesto, qué sé yo, que digamos como benévolo, ella piensa, esa vida, esos pobres seres ahí encerrados... Y se engancha de marinero en un barco ruso con 40 tripulantes griegos. Por aquí, señora. Señor director, pase, por favor. ¿Pero qué ocurre que no están trabajando? Inmediatamente me atienden al público, Por favor, inmediatamente. ¿Y esta que está leyendo la revista? Bueno, hay casos y casos, A esta niña la mandaron de... Pero ya la ubicaremos, ya la ubicaremos. La acompaño hasta la calle, señora del señor director. Y ustedes, no quiero ver a nadie esperando cuando vuelva, Usted, señorita, espere un momentito que cuando vuelva le voy a dar una tarea. A trabajar, he dicho, ¿Qué pasa el primero? Yo, señorita, mire, mi gestión es la siguiente. Compañeros y compañeras, he venido a comunicarle que ha comenzado el paro supresivo del personal por 3 horas. No, mejor por 4, si no vamos todos para casa. ¿Por qué es el paro, Cacho? Café frío, no sirvieron el café frío. Escúcheme, señorita. Señor. Va a tener que irse. ¿Cómo voy a irme? Venga mañana. ¿Pero cómo voy a venir mañana? Estamos de paro, señor. Pero yo pedí permiso en el trabajo. Mañana una hora me no, dieron, mañana señor. No, querida, porque mañana tenemos la concentración por el aumento de sueldo. Ay, sí. Señor, mañana no, tenemos la concentración. Venga pasado. Pasado, pero no, es que yo ya... No. Pasado no puede, no. ¿No se acuerdan? No. Hay desinfección en el edificio. ¡Ay, hay desinfección! Señor. Sí. Hay desinfección en el edificio. Venga el mes que viene, señor. No aguanto más. Mire, voy a poner una solicitada de los diarios. No aguanto más. Mire, estoy tan nervioso que no aguanto más. Digo una cosa, Coca. El público está cada día más difícil. ¿Me permite, por favor? ¿Para qué número? No, es una preguntita, quiero saber si este es el piso 14. ¿Para qué número? No hay nadie, ¿para qué tengo que sacar número? Saco número. Aquí está, una pregunta, por favor. ¿Sacó número? No. Saqué número, por eso quiero saber si es el 99 o el 66. 99, señor, 66 no hay. No hay, claro, el 99. Los días miércoles se atienden y paren los días viernes los pares. Bueno, quiero saber si hoy se atienden los pares. Señor, hágame el favor, no ve que estoy trabajando, no moleste. Y espere que lo llame. La calva. La calva.
¿No se acuerda de mí? Soy el Fray Troncoso, loco. Usted era la calva. No era, soy. Es la calva, calva de mis entrañas. Deme un abrazo. No. Del otro lado. ¿Pero qué es eso? Atrevido. ¿Pero quién es usted? ¿Cómo que soy yo? Efraín Troncoso, el que quería plantar un árbol en la puerta de su casa porque el que había se secó. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo? Vamos, la calva me está cargando. Así que no se acuerda de mí. ¿Cómo cuando fue? En la década del 60. ¡Oh! ¡Pero usted está loco! Pero sí, totalmente no. ¿Pero usted cree que yo me voy a acordar de una persona que viene aquí en un trámitecito de la época del 60? Pero hágame el favor, vaya a contárselo a Pinky, ¿vale? ¿A Pinky se dedica a hacer trámites ahora? No. Pero vamos, ¿no se acuerda que yo venía toda la semana? Durante 5 años vine la calva. Está igual la calva, nada nuevo. Está igual la calva. Está igual. ¿Se acuerda que yo siempre hacía el trámitecito? Y usted me pum, un sellito. Y por fin a los 5 años lo pude plantar. ¡Qué bien quedó el árbol! Y justo que lo planto, me llevan a Europa a trabajar a la Telefónica Española. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A mí también. Sí. Y resulta que estoy allí y claro, no sé qué ahora, a los 20 años, han hecho un negocio. Digo, uy, perdón. Un convenio han hecho que me mandan otra vez para acá. Y qué suerte he tenido porque llego justamente en uno de los mejores momentos del país. Gran desarrollo. Lo que no desarrolló fue el árbol, el de mi casa. Porque claro, yo lejos, la casa desocupada, nadie se ocupó del arbolito. ¿Quién lo regó? Nadie se secó. Pero no hay problema, don La Calva. Tengo este árbol para plantarlo en lugar del otro arbolito. Los trámites los tengo aquí. Está todo hecho. O sea, que me vale. Que traje todo, tengo todo. Usted firma, yo lo planto. Traje todo, tengo todo. No sirve para nada, no vale nada, señor. Hay que iniciar un nuevo trámite. Ni se le ocurra con los 5 años de trámite y voy a volver otra vez. Ni se le ocurra, soy Efraín. ¿La antigüedad acaso no vale? Si tengo todo, no me diga que me va a mandar otra vez a Zabaleta. Y lo tengo que mandar a Zabaleta, lo mandaré a Zabaleta. ¿En ayunas? Como sea, en ayunas o con café con leche, no me interesa. ¿Pero usted de dónde viene? ¿Pero qué país vive? ¿Usted cree que este es el país que usted dejó hace 20 años? ¡Pero no! ¡Cuán equivocado! Venga para acá, señor. Sí. ¿Sabe lo que es esto? Sí, una computadora. Esta es una computadora, señor. Este es un país que está computarizado. Usted es como todos computer. Usted es computer. Vamos, cuida conmigo. Estuve 20 años en España, fui a trabajar flamenco, vi muchos toreros. Ole, pero soy de computer rana. Sigo siendo el mismo Efraín Troncoso de siempre. Y le digo más, más troncoso que Efraín. Por eso no me dice nada. Señor. Terminemos este asunto, vea, yo tengo mucho que hacer. Pase, yo también. ¿Se cree que vine aquí a hacer? Bueno, ya le dije. Cuando yo lo llame, cuando tenga el número 99, lo llamo y me cuenta todo lo que hace, señor. Usted cuando llame 99, yo digo, lo tengo y vengo. Ya le dije, señor, este es otro país. Usted se encuentra con otro país, estamos más organizados, totalmente organizados. Sí, señor, ¿qué número tiene? ¿Eh? ¿Qué número tiene? Se lo dije 20, el 99 tengo. Bueno, 5. Bueno, 7. Yo hoy vuelvo para Navidad, yo, No, señor, no sea ansioso. 7. ¿Pero qué pasa? Sí, es la gente. Saca el número y después se van por otros pisos en otros trámites. 99, déjeme, a ver. Ahí está, el mío. 99. Bueno, el 7 no venga nomás. ¿Cómo era su nombre? Troncoso, Efraín Troncoso. Venga para acá. ¡Ídolo! Lo que faltaba. Era ¿y ahora qué pasa? No, me quedé sin sistema. Ah. Pues yo no traje. No, pero de todas maneras su nombre no figura en el listón acá, ¿no? ¿Cómo que no? No, ¿y ahora qué? Venga para acá. Otra vez. Yo no te quiero preguntar. Venga. Venga acá, donde tengo los posibilidades. Sí. Hay que empezar todo de nuevo, señor. ¿Qué hace? Qué muy incomunicado ahora. No, quédese tranquilo. Hay que llenar. Acá se hace todo legalmente. Y limpio, todo limpio. Todo limpio, sí, señor. Póngame, esté livianito. ¿Los pies hace falta o no? Bien, ahora. Bueno.
vaya al piso 25 y dígale a mi señora que le permita el baño ahí, le ABC porque aquí... ¡Ah! ¡Se hizo la casita arriba! ¡Casita arriba! ¿Qué casita arriba? Mi señora está ya en formularios, en cómputos y cosas. Y de paso le lleva... Eso sí, claro. Y de paso le lleva esto para... que le afore. Porque... No, señor, usted no entiende, ella va a entender, usted dígale. Ah, no, porque usted la habrá aforado mucho. No, no, ella está de aforo, ¿me entiende? Ah, sí. Cortaron el agua y dentro de 5 minutos cortan el ascensor. Bueno, anda, anda, querida, anda que tengo que terminar, gracias, bueno. Tengo que terminar con este asunto. Bueno, ni un besito, nada, un besito de la querida. Bájame, por favor. Lo siento mucho, vaya, lávese en su casa y venga la semana que viene. ¿Para qué voy a venir la semana que viene? Yo tengo todo, traje todo, aquí está todo lo que... Pero señor, basta, terminemos, que traje todo y tengo todo, eso lo voy a determinar yo. Bueno, pero fíjese que está todo, bueno, ahí, traje ¿qué todo. ¿Qué es esto? Vamos. ¿Cómo que es esto? Yo tengo todo, traje todo. ¿Pero qué claro, se cree? Aquí es todo de cristal, es todo transparente. Transparente, sí, transparente. Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, ya, con Y, la ley. Bueno, ahí está, bueno, fíjese, ahí está. Formulario azul, de alguno, no, ya. Está. Ya. Formulario amarillo, referente... Está. ¿Está? Formulario 320 del RON, está. ¿En el orden? Certificado del RON, está. ¿Certificado del refugio? También está. Está. Está todo, está. No, que esté certificado 320 es una cosa. Que esté todo es otra cosa. ¿Dónde está el certificado de pago de aranceles de Sadaí del canto de la cigarra? Me está cargando. No. ¿Pero qué tiene que ver el certificado del Sadaí del canto de la cigarra con plantar el árbol en la puerta de mi casa por el que había ese seco? Es un inconsciente, un irresponsable. ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué le parece que pase cualquier día por la vereda un infectado de Sadaí? ¿Eh? Y se da cuenta que la cigarra no ha pagado los aranceles que corresponde derecho de autor a Estampone y Ariel Ramírez. Bueno, si la cigarra no tiene dinero, que no cante, que pase muda la cigarra. Si no tiene para... Hágame el favor, mire, ve, tome. Va, lávese, sí. Por favor, no me engrase el ascensor, y cuidado. Y le voy a dar un consejo. Consígase un gestor. Toda la vida le conviene un gestor. Hablando de gestor, ¡gurrucha! Realmente. Pero bien. Se sacó el vivo de la mano. Sí, hay que cambiar un poquitito. Sí. Oiga, ¿qué digo yo en directo? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué se va? ¿Esto? Sí. Esto es oxígeno. De 2 a 5 cortan el aire. Bueno, ¿qué problemita tiene? No, ningún problemita, bien. Estos dos tramitecitos nomás tienen que sacarlos urgente. Sí. Hágame favor. Sí. Pavadita. ¿Qué es esto? Pavadita nomás. Sí. Usted no dice, yo tengo confianza en usted. Salón de masaje frente a la casa parroquial. Pero ya arreglé que el próximo domingo de Ramos y el siguiente de Pascua cierren al mediodía. Ya está. Pavada, pavada, pavada. Listo. Este otro es una tontera. Cuidado. Este otro para colgar pasacalles en el interior del salón de pasos perdido del Congreso. ¡Ah, qué buena idea! ¿Qué va a pasar al por el... Adentro, adentro, sí, por ejemplo, uno va a decir, I love you, Chicho. ¿Eh? ¡Feliz cumpleaños, Coti! ¡Bienvenido, Chupete! Ahí está. Ningún... Por favor, problema. Todo arreglado, vaya nomás. La calva, perdón, sí. ¿Recibió el sobrecito de la...? No, todavía no, pero bueno, no sé, yo, no hay problema porque no hay apuro. No, yo quiero saber. No, está bien, ¿usted no mandó certificado? Como siempre, certificado por correo particular. Está bien, no se haga corrupto. Nos vemos. Vaya tranquilo, gurruchaco. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es? No le dijo nada del trámite mío, le dijo que me dijo... Ah, Gurruchaga, perdón, no burru, se va. Burru. ¿Perdón? Sí, dele una tarjetita a este plomazo, porque lo necesita, tiene que ser un trámite. Si se refiere a mí. Y lo dejo porque me cortan la luz. Vaya nomás, atienda, ahí tiene. Lo va a recibir. Sí, muy bien. Me ve con esto la semana que viene aquí mismo. Lo espero. Saque número. Pero si a mí nunca viene nadie, no hay nadie, ¿para qué voy a sacar número? No entiendo nada. Además, no me va a ser fácil llamarlo. De cualquier forma, lo veré la semana que viene aquí. ¿Qué tengo que pedir yo que me lleve el trámite? Lo que voy a hacer es que me asesore gratuitamente. El trámite me lo hago yo. Un trámitecito, ¿qué me cuesta a mí con la experiencia que tengo? Además, es un trámite más. A la calva lo tengo enfundado. La semana que viene vengo, termino los trámites, agarro el arbolito, lo llevo a mi casa, lo planto, lo riego todos los días y el próximo verano, sombrita para papá.